Visita nuestra página con el mejor ambiente sonidero, Concheo TV. El marciano del sabor. Qué bonito se ve bien rico eso. Chupete, por aquí ya están las chelas, miren nada más, ahí están, ya están acá con el hielo, por ahí estamos pero no te va a conocer ahí con la máscara. Simba, Simba, el rugido de león directamente. Oye, niña hermosa, lo que te voy a cantar. Porque bailando la cumbia se... Aquí en mi vida, ¿eh? Aquí en mi recámara. Ahí están las cámaras de J.8 TV. Aquí en nuestra vida. Ya estamos con toda la actitud. Ya quedamos medios guapetones, así que vámonos a San José de Acalco. Acompáñenme. Vámonos. Ahí está, bandita. Ya vamos saliendo de aquí de su humilde hogar. Lleva la hermosa Bombón. Yo, la verdad, como hoy voy de copiloto, voy a disfrutar esta bonita aventura. Vámonos, mi dulce Ivón. Oye, niña hermosa, lo que te voy a cantar. Porque bailando la cumbia se amanece. Visita nuestra página con el mejor ambiente sonidero. Concheo TV. Oigan esta cumbia, todo el mundo. ¿Qué tal mi gente bonita del YouTube? Reciban un saludo de este quien te habla y te saluda, pues el Cheo TV, el marciano del sabor. Y mi gente bonita, ya vamos aterrizando, ya vamos aquí llegando a lo que es este bonito lugar de San José Teacalco, en el estado de Tlaxcala, en el cual se está llevando a cabo ya el tradicional, bueno, la tradicional fiesta de carnaval. Hoy 13 de febrero del año 2024. Y pues no sé si se alcanza a ver a distancia, por allá se ven ya todas las producciones de todos estos sonidos y grupos tan espectaculares que hoy están haciendo presencia aquí, en el cual pues ellos van a hacer su participación, claro que sí, trabajando con su estilo y su sabor, además de que por ahí también el audio pues se ocupa para que la camada baile y pues haga su carnaval, ahora sí, su baile de carnaval, todo lo que han estado preparándose estos meses para que llegara este día. Y ya posteriormente disfrutar de la actuación de cada sonido tan imponente como sonido el poblano. Y se hace presencia los memos aquí en Teacalco. Sonido poblano, por ahí va a estar el Diablo de Toluca, timbal. Por ahí vienen tantas empresas reconocidas que de verdad hoy es un espectacular evento en el cual pues mucha gente se va a reunir, mucha gente va a venir a disfrutar hoy aquí a San José de Teacalco. Así que mi gente bonita, gracias, ya aterrizamos, ya llegamos. Por ahí ya se encuentra la hermosa Bombón alistándose, acompañándome en esta aventura hoy para llevárselas a todos ustedes. Así que mi gente, acompáñenme a ver qué podemos grabar para todos ustedes y que se la pasen bien chido con el marciano del sabor y la hermosa Bombón. ¡Hala! Vamos a darle, mi gente. Oye, niña hermosa, lo que te voy a cantar. Porque bailando la cumbia se amanece en el César. Cuando oigan esta cumbia, todo el mundo bailará. Bailará como si quiere la cumbia de Valledupar. Las puras personalidades, el señor Horacio, nos lo encontramos acá poniéndole todo el sabor. Y hola, mi buen Horacio, mándale un saludo a la banda. Un saludo a toda la bandota que nos escucha, no se les olvide, como siempre, San José de Acalco, lo mejor, y Guadalupe Tlache. ¿La empresa? Scorpion. La empresa Scorpion, azul, señor. Y Scorpion rojo. El Scorpion azul aquí en San José de Acalco, rojo, perdón. Y San Manuel Contla, el azul. Ahí está, adiós. Los dos hoy. Va que va toda la bandota. Estamos viendo la producción del señor Víctor, el señor Horacio y pues nuestros grandes amigos de Supergrupo La Raza desde Guamantla. Por acá también los vemos, por acá trabajando pues para que se lleve a cabo lo que es la camada que ellos les toca participar y pues
pues ahí pasan. Ahí están trabajando arduamente, echándole ganas, pues para que esto salga de todo sabor. Así que mi banda, vamos a continuar. Chica de pocas palabras, ¿no? Sí. Ah, bueno, pues vamos a seguir caminando. Tú sigues sacando tu fotografía, ¿vale? Sí. Bueno, bueno, seguimos recorriendo y miren, nos encontramos pues esta muy bonita producción que ya está por aquí instalada. Y pues por ahí estamos viendo caras conocidas y que no puede faltar. Estamos viendo caras conocidas y por ahí estamos viendo que es esta bonita empresa de sonido Chester. Chester, por acá están. Entonces, ahorita no los quiero interrumpir porque están bien trabajadores. Por acá estamos viendo esto, pues esta portería con pantallas de iluminación inteligente, todo lo que es esta iluminación LED. Y por acá esta portería también llena de lo que es este iluminación inteligente y todo lo que es pantallas. Audio de este lado, de verdad, espectacular la cantidad. Mi gente, créanmelo, de verdad, es espectacular ver la cantidad de cajones de audio que están instalados aquí. Vamos a tomarle una foto, por ahí la vamos a estar subiendo a las redes sociales, porque es espectacular ver tantos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, en dos módulos 44 graves tipo Yorville están instalados aquí de este lado de lo que es de la empresa de sonido Rolling. Mi gente bonita, y de verdad es espectacular ver todos estos módulos 44 graves aquí instalados a mi espalda. Miren, allá está el otro módulo Ampoye. Y pues no puede faltar, este es el señor, el rey del Yorbi, el señor Domingo Picasso, la empresa de sonido Rolling Mix, ya está instalado acá. Ya vemos por ahí una portería de aquel lado, todo eso instalado, de lo que son pantallas, iluminación inteligente, a lo igual que aquí, a un costado mío, a donde está la hermosa Ivonne modelando,
Ahí arriba de ella, miren nada más, ya están las pantallas, ya está todo lo que es esta iluminación inteligente. Y pues claro, no puede faltar, de verdad, este módulo de audio. Bueno, estos módulos de audio están impresionantes. La cantidad que están poniendo pantallas, iluminación y escenario. Porque aquí va a estar haciendo presencia el señor Domingo Picasso, la empresa de The Rolling Mix. Así que no marca you, esto está de súper agasajo. Y nosotros vamos a continuar así, recorriendo este circuito, en el cual pues hay tantas empresas. De este lado que vemos acá, toda esta empresa que se encuentra aquí, es la empresa de Chester, sonido Chester, que ya se encuentra por ahí, afinado también los últimos detalles, pues para que esto salga espectacular. Mi gente, qué bonito, de verdad, yo me estoy emocionado, de verdad, yo me siento muy contento de ver tantísima producción. ¿Por qué? Porque soy un enamorado, fanático de lo que es el sistema de los audios, los sonidos. A todos los que llevan el mismo gusto que yo llevo, su servilleta, pues me van a entender. Así que mi gente, vamos a seguir grabando. Así es, mi banda, ¿cómo ven? Miren nada más, por aquí nos encontramos unos personajes, pero como ya son famosos, no quieren hablar. No quieren hablar porque tienen la boca ocupada ahí. El señor Oscar Islas, mi buen amigo Eric Vázquez y mi gran amigo Pepe. Pura empresa macanuda, ¿no? El señor Oscar Islas. ¿Qué tal, mi bandita? Para las cámaras de Chio TV aquí en San José de Acalco 2024. Queremos saludar al Chio TV, el más lindo del sabor de hamburguesas de 5 kilos. Se ve que las cámaras que todo lo graban menos los audios. Nada más, es bonito de verdad encontrarme pues estas personalidades del ambiente sonidero, ¿no? El señor Oscar Islas, mi gran amigo Pepito, mi gran amigo Eric, y pues que están disfrutando por aquí, están hidratando. Sí, porque está el calorcito muy rico y pues están hidratando. Así que un saludito, mi gente, continuamos. Los dejamos porque se están hidratando. Cuídense mucho, vamos a continuar. De verdad, es muy espectacular ver estas hermosas producciones. De verdad, vamos a investigar de quién es la producción, porque esta sí no la conozco, no conozco a nadie de las personas que están por aquí trabajando, pero de verdad muy espectacular la cantidad de audio que están poniendo y pues este bonito soporte con iluminación inteligente y pues todo lo que rodea a lo que es el ambiente sonidero. Y como continuamos en esta bonita historia, miren nada más, nos encontramos pues esta bonita portería que está aquí de lado a lado de esta calle. Y pues allá al fondo, miren así como está, vamos girando la cámara, miren nada más, nos encontramos al fondo esta bonita producción con esta iluminación inteligente, a lo igual que estas pantallas que están por ahí haciendo presencia. Y pues no puede faltar la empresa de los memos, por ahí está ya sonido El Poblano haciendo presencia. Por ahí le mando un saludo muy en especial a mi gran amigo Juanito, la empresa de J.8TV, por ahí siempre subiendo el contenido de nuestros grandes amigos de Sonido El Poblano. Y pues... para la gente bonita que por ahí está ya por aquí haciendo presencia, les voy a hacer agua a la boca. ¿Por qué? Porque miren nada más, ustedes ya están viendo por ahí este delicioso trompo de carne al pastor de Taquería Yobas, que ya está haciendo presencia aquí en San José de Calco en este carnaval 2024. Así que los que tengan la oportunidad de disfrutar estos taquitos, pues qué chido. Y si no, pues nada más nos vamos a quedar viendo el video y pues nos vamos a quedar con hambre, ¿no? Y pues nos hacemos la invitación para que visiten a esta taquería, que pues la verdad los va a recibir con un trompo de carne así tan exquisito. Miren así como se ve aquí en Teacalco. Pues ahí está el equipo técnico de Sonido al Poblano echándole los kilos. Un saludo, banda. Estamos afinando últimos detalles de lo que es esta empresa de Sonido El Poblano. Y pues claro, no puede faltar por nada, las empresas de San Pablo Tlaltepec, ya aquí en lo que es
San José de Acalco, Carnaval 2024. Por aquí estamos viendo la producción de lo que es Disco Móvil Estrella. Por acá está la empresa de San Pablo de Ixtlaltepec. Por aquí está el sonido Disco Móvil Estrella. Y pues ahí vemos, ellos ya están trabajando. Por acá ya están los niños. Ahorita es muy temprano, todavía están bailando los niños. Y pues ahí vemos cuántos módulos de audio por allá. Vemos al fondo el audio. Vemos por allá lo que es la portería principal con pantallas, iluminación inteligente, además de que por aquí en un cuadro, un soporte en el centro y por rodeado de audio, de verdad, aquí a mis espaldas hay más audio. Aquí donde la señorita Ivonne está haciendo, por aquí ya checando que todo vaya quedando bien, por ahí está rodeada de audio, ¿eh? Así que, pues bueno, así es como se está llevando a cabo, pues iniciando lo que es este Carnaval 2024 aquí en San José de Acalco. Y bueno, pues aquí vamos en medio de tanto equipo. Por aquí vamos tratando de avanzar. Vamos intentando llevarles contenido. Por aquí están probando muchos sonidos, muchos aromas. Y de verdad, muy espectacular. Así, mi gente, así como vamos avanzando, nos vamos encontrando de verdad espectaculares las empresas de audio. Y por aquí nos estamos encontrando ni más ni menos que nuestros grandes amigos de la empresa de sonido Drácula. Aquí está ya presente, por ahí vemos el equipo técnico. Ahorita es una confusión de tanto audio, tanto de equipo que hay instalado. ¿Por qué, señores? Porque las empresas están encimadas, están amontonadas. De verdad, la cultura de lo que son estos eventos aquí es espectacular. ¿Por qué? Porque todos quieren sonar al mismo tiempo, todos tienen que sonar al mismo tiempo y todos tienen que hacer su trabajo. Así que en un ratito más esto va a ser espectacular. Yo a la vez lo veo como un caos, pero la gente lo disfruta. Es de verdad otro nivel venir a disfrutar de lo que es este evento. Y bueno, pues de verdad, espectacular. De verdad espectacular esta empresa, de verdad, muy, muy, muy orgullosamente de Tlaxcalita la Bella. Los hermanos Romero, la empresa de la familia Romero, por acá ya bien chambeadores, haciendo su trabajo, montando esta espectacular, de verdad, pero espectacular producción, que nosotros que estamos aquí, de verdad, haciendo la presencia, es algo muy, muy impresionante. Así que, mi gente, yo les hago la invitación para que se escapen el próximo año, vayan haciendo preparativos para que se escapen a disfrutar de lo que es el carnaval aquí en San José de Acalco. A lo igual que en otros lados, se están llevando a cabo eventos como este, de este nivel también, San Juan Tianguis. No me acuerdo cómo se llama, creo que sí es San Juan Tianguis Manalco. Bueno, Tianguis Manalco, por ahí va a estar la banda disfrutando también de lo que es el carnaval y con empresas muy importantes. Así es, mi gente bonita, y miren, nos vamos encontrando sumamente personajes muy importantes dentro de lo que es el ambiente sonidero. Y pues me encuentro a uno de los grandes, ya posicionándose enormemente, mi gran amigo Charlie Martínez, sonido Simba, el rugido de león directamente desde Amajac de Guerrero, Tlaxcalita la Bella, claro que sí, el rugido de león. Bueno, mi buen Charlie, pues para gracias, despedirte, mi hermano, dinos unas palabras a tu gente. Gracias, Micheo, y gracias a toda mi gente que siempre acompaña en las transmisiones, en los eventos, gracias a la gente que nunca también poco a poco nos ha abierto las puertas. Primero Dios, van a saber buenas noticias de Simba. Saludos para todos y el rugido de león. ¡Wow! Dime, güey. Esperen las buenas nuevas, todo lo nuevo que les va a presentar aquí mi buen amigo Charlie, sonido Simba. Así que, mi gente, continuamos. Así es, como ven, miren, nada más estamos viendo esto bonito, de verdad, esta bonita cabina de nuestro gran amigo Charlie Martínez. Qué espectacular, de verdad, qué espectacular. Esta bonita producción
Y pues bueno, qué mejor saludar a estas grandes empresas del estado de Tlaxcala. Mi gente bonita, bueno, continuamos en este bonito carnaval viendo esta bonita producción de sonido Simba, el rugido de león. Salúdame, hermano. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Mira. Un gusto saludarte. Aquí vamos a trabajar un rato. No hay otra. Oye, mándale saluda a los fans, a tus fans. Saludos a toda la gente de Facebook aquí con mi compadrito. El Cheo TV. Cheo TV. Estamos a las órdenes. Pirotecnia Marcos Medina, a sus órdenes para todo tipo de grupos y eventos especiales. Amigo de Pirotecnia Medina, por ahí cambiando bien duro, bien duro, bien duro el carnalito. Un amigazo de muchos años por ahí trabajando con las grandes empresas en las cuales formamos parte. Y pues ahí, miren, es bonito encontrar a toda esta gente bonita que ya está haciendo presencia para disfrutar de lo que va a ser esta, el baile de las camadas, de todo lo que ya está preparado para toda la gente que viene. De lo que es toda la empresa de los hermanos Romero. Sonido Drácula. Ahí está, mi gente. Vamos a traer a la producción de los demás equipos. Los sonidos que van a representar el señor Manhattan. Van a ver más cosas, sonido Manhattan. Y por ahí están los memos. Sonido Sesco Blanco. ¡Te divertiste, mi amor! ¡Muy chido, no! ¡Bien acabado de dar! ¡Vamos pasando! ¡Venga, ahora sí, mi amiga! ¡Vámonos, vámonos, vámonos!
la cumbia Cholula. Now that's a good cumbia right there. Hey yo, you know the vibes. Noche vamos a ver un tema sabroso titulado nada más a menos que la cumbia Cholula. Sol por la mañana, algo de la sonora cañonera para mi compadre Cheo TV, el marciano del sabor. Vamos a ver. Sale el sol en la mañana, mirando tu ventana. La Central Sofitera TV. El marciano del sabor. Entre tú y esqueletos, sean los padres y maestros para pinches ese consagrado forever. Para la banda doble R, que trata para el choro. Vamos al duro rulo. Para el chilindito, el chito, vamos a bailar. Esta noche somos y seremos bandidos andaderos, dice. Para Matos Locos, entonces, para Billy Foca, el Pepín el Tolo. Esta noche dice. Somos herreros sataneros, dice Matos Locos, sector TC. Para Pili Foca, el Bebín del Toro, el Vaca Pelón, el Chucky, para Dino, Títere para Fellos, Juca Flaco, el Ardilla Lalo, el Gato Freddy Gasper, a Jesús Fernando Grifo y toda la banda. Cumbia Cholula 3000. Venga sabor. Venga los sabores, sabores. Dice. Alumenelos de la Allende, el patrón, el grillo alegre, borra mi diablo, a donde la chingamos, para los corrielos, HPC, tu muñeco, el burro, el lemur, el boy, todos los primos locos, el pequeño Jimbo, para Kimberly Fanny, para el láser. Damn, Shadow. Iván Cantor y su mero estilo. Cumbia, cumbia, Cholula. Diablo de Toluca. Vamos a bailar. Para que te des a las...